¿Qué tal? Buen día para toda la audiencia y para ustedes ahí en el piso. Como vos decías, Gabriel, acá estamos con Luis Álvaro, el técnico de Eclipse Villegas, y bueno, a charlar un poquito con él de este gran presente que llevan por ahora Eclipse, y bueno, no sé, estaban diciendo algo de unos refuerzos por ahí, pero no sé si es cierto o no. Bueno, él nos dirá. Muy bien, vamos a hablar entonces con Luis Álvarez, director técnico de Eclipse. Buen día, Luis. Gabriel Núñez te saluda. Hola, Hola, sí, ¿qué tal, Luis? Gabriel Núñez te saluda de FM Infinita. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, preguntarte en primer lugar por el presente de Eclipse. Realmente arrancaron muy bien y es esperanzador en algún punto, pero esto recién empieza, ¿no? Sí, por supuesto. Esto es largo, recién empieza. Nosotros tuvimos la suerte de haber ganado los primeros tres partidos, pero bueno, como decís vos, recién comienza y falta mucho, ¿no? Buenos partidos tuvieron de visitante, aquí también de local contra un rival durísimo como es Villa Sauce. ¿Está funcionando el equipo como vos querías? ¿Lo que estás pidiendo a los muchachos está resultando? Sí, mira, por ahí nos faltan. Hemos hecho buenos primeros tiempos y por ahí en los últimos tiempos nos quedamos. Pero bueno, con el correr de los partidos iremos mejorando en este aspecto. Y bueno, y ojalá siga dando las cosas así como hasta ahora. Pero no, el equipo está bastante bien, pero hay que mejorar mucho más todavía. Jugaron de visitante el partido anterior contra Fútbol Club Emilio de Bunge, y ahora les toca otra vez de local, ¿no? Recibiendo a Juventud, un rival que viene muy bien desde el año pasado, que si bien no arrancó del todo este año, pero que también es difícil siempre. Sí, por supuesto, aparte tiene el goleador del campeonato del año pasado, a Viñales, a Rossetti, a Solá, a Alexis Navarro, que han traído este año, así que tienen, y más chicos que son de ahí, como Martín Cuenca, Nico Díaz, y algunos que se me escapan en este momento, pero sí, tienen un gran plantel, juegan bien, la mayoría juega muy bien al fútbol, y va a ser un lindo partido. ¿Va a ser más táctico, o más bien físico, o el que pueda sacar una ventaja? Son dos equipos que supuestamente van al frente. Yo creo que va a ser un partido abierto, los dos tomando los recaudos que hay que tomar, sobre todo marcando a los jugadores que hacen diferencia, pero va a ser un partido abierto, pues son dos equipos que no marcan mucho, y bueno, por eso creo que va a ser lindo espectáculo el domingo en la cancha de Eclipse. Hablaba de los refuerzos que tenía Juventud, y ahí preguntaba Mariano acerca de refuerzos de Eclipse. ¿Se van a conseguir algún refuerzo o se va a seguir trabajando con la gente del club? La idea era traer un refuerzo, pero bueno, hasta ahora no pasa nada. Veremos, que esta es la última semana creo que tenemos para incorporar. Así que bueno, ojalá pueda venir un jugador más, porque somos un plantel corto y realmente necesitamos un refuerzo. Han destacado algunos jugadores lo que se trabajó en la pretemporada. ¿Crees que fue bueno, que están muy bien físicamente? Sí, los jugadores también se han trabajado bien. Hicimos una buena pretemporada con semanas de doble turno. Físicamente también, y son jugadores que aparte son de buen pie. Y bueno, lo importante, nosotros la ventaja que después tenemos con los demás equipos, que tenemos todo el plantel a camiseta. Entonces podemos trabajar toda la semana juntos. Hace tiempo que no dirigías en la liga. ¿Cómo notaste a los equipos? ¿Cómo viste que se están armando los rivales? Mirá, si bien no había dirigido hace 3 años, el último año que dirigí fue en el 2012, yo voy todo lo mismo a la cancha. Así que, este año creo que todos los equipos se reforzaron muy bien, sobre todo Atlético Ameguino, mismo Santa Rita, que le fueron Sosa y Solá, pero trajeron dos jugadores que hicieron inferiores en Gimnasia y en ¿cómo es? Y el otro chico de Mateo Central, Luis Costa. Así que tanto, incluso el domingo que jugamos allá con ellos, han traído 3 o 4 jugadores interesantes, los mismos ingenieros, y bueno, los demás equipos también están todos reforzados. Eso es un mérito también para los muchachos de Eclipse, ¿no? Sí, por supuesto, y sobre todo para la liga, porque estás en una liga más competitiva, hay varios equipos que van a luchar por el título mayor, y bueno, por eso está tan lindo, ¿no? Que se ponga así muy competitiva la liga.
¿Cuál, dónde está la clave que crees que tiene Eclipse hoy por hoy para estar liderando ahí como puntero? No, fue que por ahí nosotros arrancamos bien el primer partido y bueno, después una vez que vos te acostumbras por ahí a ganar, el equipo se hace fuerte, sobre todo mentalmente, y bueno, son cosas que han sido partidos muy ajustados, muy incluso el de Campodista, ganamos 2-1, también el de Sauce, que logramos ganar 4-1, pero fue un partido muy ajustado, no nos sobró nada. Incluso el domingo también en Bunge ganamos el último minuto con un penal. Así que no nos sobra mucho en ese momento. Luis, bueno, muchísimas gracias por hablar con nosotros, y bueno, estaremos siguiendo de cerca a ver qué pasa con Eclipse. La hinchada está bien ilusionada, ¿no? Verse ahí a tres fechas líder y haber ganado todos los partidos, bueno, lo destacan de alguna manera y lo hacen saber. Sí, yo de todas maneras, que nosotros sabemos bien dónde estamos parados. Hoy estamos líderes, pero nosotros sabemos bien que hay equipos superiores a nosotros. Caso Atlético Medellín, Atlético Villegas, Santa Rita, por ahí están mejor armados, y también los últimos años jugando finales, por ahí son más fuertes que nosotros, pero bueno, nosotros le vamos a dar pelea. Luis, muchísimas gracias, mucho éxito en este año. Gracias a ustedes, un abrazo. Luis Álvarez, director técnico de Eclipse, bueno, esperando, esta semana se tiene que definir el tema de los pases y aparentemente no llega el refuerzo, ¿no es cierto, Mariano? Sí, se estaban nombrando uno o dos nombres, pero bueno, ahora nos confirma Luis que sería un solo jugador, pero bueno, estarían en negociaciones tal vez. A ver qué pasa, hasta el último momento, a ver qué va a pasar con el refuerzo de la maquinita. Exactamente, sí, como dijo él, hace falta un refuerzo más, para tener un poquito más de categoría y tener un plantel más amplio por si hay un lesionado o algo. Mariano, bueno, muchísimas gracias por la información. No es fácil poder dar con los técnicos a veces, se complica durante la semana, y así que te agradecemos esta comunicación. Hola. Mariano, sí. Ahí te escucho. Te agradecía por el contacto con la palabra de Luis Álvarez, técnico de Eclipse, que a veces no es sencillo también dar con los protagonistas. Bueno, hasta ahí llegamos entonces con Mariano Verón. Le faltó decir a toda hora, en todo lugar, FM Infinita, así que lo digo yo. 11:20, hasta el mediodía estamos en Tu Mañana Infinita. Algunos quieren alcanzar.